Hello everyone, welcome to my channel, bienvenido a mi canal. I was at Rite Aid last night, estaba en Rite Aid anoche y quería hacer este video antes que me fuera a trabajar, para así lo puedo upload. hice tres transacciones, I did three transactions. La primera transaction, y voy a hacerlo por el recibo porque sale mucho mejor para mí. I'm going to do it by my receipts. Now, I don't have all the coupons available to show you. Yo no tengo todos los cupones que te puedo enseñar los cupones también. Pero voy a tratar de dejar de saber lo que yo estoy haciendo. Okay? Alright. First of all, here we go. I bought these Brickside Dark Chocolate Crunch. Yo compré esto dulcecito. Compré cuatro bolsitas. I bought four bags in this card. And I had a dollar that came out of one of the smart source. I don't know which one. I'll put it below if I find it. But you can look in the database. Yo tenía un cupón de un peso off que vino de uno de los inserts. Yo no sé cuál de los inserts, pero ahorita yo lo pongo abajo de este video. Si quieres volver para atrás, a ver a dónde fue que lo conseguí. Más, había un cupón en el Rite Aid Facebook. So, en el Rite Aid Facebook, todavía estaba ahí esta mañana y anoche, pero yo printé anoche. So, I had printed it last night. So, it was there last night. So, print what you need. They're $2 off, son 2 pesos off, los cupones eso, so yo tenía 3 pesos. Alright, esto están, so the price for these are not, they're not part of, they're part of the, they're part of a double dip, and I'm sure everybody's been talking about it all over the internet. Because I heard everything with Jen and some other people, okay, online. So, yo oí otra gente hablando de esto en los videos. So, en inglés, hay bastante gente que lo están diciendo en inglés. So, quería dejar ustedes saber. So, printé el cupón y aquí está. Esta parte, está saliendo dos cupones, uno para el mes y uno para la semana. So, tú tienes que comprar cuatro bolsitas. Y si tiene oro, sale mucho mejor. So if you have a gold card, it comes out better because it's come out gold price. I'm going to show you the receipt. Aquí está. Están en mi tienda $4.59. Y con oro te salen $3.77. So they come out to be $3.67. I used a dollar off coupon that's in the insert. And a $2 Facebook Rite Aid coupon, I believe it was. Yo creo que era el cupón en Facebook de Rite Aids. Y yo creo que todavía está ahí. So ahí está, compré yo. Y dependiendo de tu tienda, porque esos cupones es una por persona. So it all depends on your store. The rules are that it's one video value per store or purchase. They all say that. Todos te la dicen. En lo último, como este aquí, todos te lo dicen bien bajito aquí, que solamente puedo usar, límite es uno por persona, right? Pero scans fine and depends on your manager. My manager says go ahead. He don't have a problem with it. Dependiendo tu tienda. So if your store allows you to use more than one Facebook coupon or store coupon, then you'll be fine. Okay? So I got four of them. There go the price there. I got four of them. And when you buy four, you get back $1. And here go the thing. Through the Hershey's. So this is part of the Hershey and Reese's pouch.
deal. And then another one. When you buy two, cuando compras dos, te da un peso off. Cuando compras dos. Y puede ser dos. So yo hice cuatro, so me dieron dos de a uno. And then, después for the month, if you spend, I think if you spend $12, si gastas 12 pesos, te dan un cupón de 3 pesos. Ahí está. Te dan un cupón de 3 pesos. So ahí te salen 5 pesos para atrás. Alright. So como te dan 5 pesos para atrás, estas bolsitas me salieron gratis después de los up rewards. Alright. So let's keep going. I don't want to make this really, really long. Alright, then after I got that, I got the lotion. In my store, I can't find the lower ounce, the smaller 10 ounce. So, in my stores only have the 16.8 ounce. En mi tienda lo que tienen son las botellas grandes de 16 onzas. Y si compra las bonus, que son 20 onzas, sale hasta mejor. Ok, no encontré lo de 10 onzas que sale mucho más barato y sale mucho mejor en dinero para que te sale menos en el bolsillo. Pero para mí, como este es un lotion que a mí me gusta anyway. This lotion is regularly, y si lo usan en tarjeta gold, en mi área $7.99, so yo pagué $6.39. So yo compré dos de esas botellas. Y me salieron $12.78. So I bought two bottles. It came out to $12.78. I used the $2 video value. Te voy a enseñar. And you have to have more than one account. Video value. Yo sé el de eso de video. Y tiene que tener más de una cuenta. Y a mí me permitieron usar una por botella. Pero a veces te dejan usar solamente una. Plus, I had the printable of $3 off two. También tenía este printable que lo tenían en coupon.com, que está 3 pesos menos 2. Si todavía tiene, ya no se consigue en el de esos. So, si no printearon, if you didn't print it, you're out of luck with it. Okay, so ahí está. Right, so yo pagué 5 pesos y 78 centavos y me devolvieron para atrás cuando compras dos. When you buy two, you get back. Where's it at? Here, you get back a $5 Jordan. Okay, so that made this bottle for me, two of these bottles, 78 cents. So esto me salió 78 centavos las dos botellas. All right. Then, in the next transaction I did was the toothpaste. La pasta de dientes. Hice la pasta de dientes. Aquí está. Y hay una pasta de dientes que está en clearance, que está trabajando, pero yo no tenía ninguna en mi tienda. Y estos están a $3.50. Y a veces si tú encuentras, porque estos están en mi tienda, $3.99. Y con Gold te sale mucho más barato. So, a mí me salieron a $3.19 menos los cupones de 50 centavos minus the 50 cents. This, and then I got back, you could do it two times. I got back the Colgate, aquí está, 3 pesos. See, Colgate, $3. So me dieron para atrás el Colgate de 3 pesos. Okay. So I got that. So I bought two of them in this card. En esta tarjeta yo compré dos. Después de eso yo compré esta Sucrest. Sucrest es la palabra. No sé. Pero yo compré estas dos. Y estos están a $5.59 en mi tienda. Y con oro me salen a $4.23. These come out to be $4.23 in my store, right? And you get back a $3. So, te dan 3 pesos por cada una y puedes comprar dos por tarjeta.
So yo tenía el printable y también lo tienen en el insert. Hay un insert de un peso off. So tú pagas a 3 pesos y 23 centavos y te dan 3 pesos para atrás o te salen a 23 centavos estas little crest things. Después de eso, yo compré la Robitussin. Ahora, la Robitussin, en mi tienda lo tienen que comprar por 2 y tienen que comprar 6 por tarjeta, right? En el Face, en el coupon.com había un cupón, este cupón de 1.25, todavía lo tienen, y el cupón de 3 pesos y 25 centavos cuando comprado. And then they have the coupon $3.25 when you purchase 2. So when you get these, you get them in gold price. Gold price comes out cheaper. So I wanted to buy the ones that I can go to the snap, but it sold out, so I wasn't able to submit for the snap. That didn't work. Pero en oro te dan mucho menos. I mean, mucho menos en precio. Y logra más. So, esto es si gasta 30, te devuelven para atrás 10. So, para hacer la tarjeta, una vez, lo puede ser dos veces, una vez tienen que comprar 6 botellas. So, en mi tienda lo que puede comprar era 2 a una vez. Right? Mausé el cupón este de la tienda de 3 pesos. Que vino en el newspaper. So, tenía yo 6.925 off por cada 2. Y por cada 2 eran 11.76 centavos. Después no me devolvieron nada para atrás hasta que yo llegué al nivel que tenía que llegar. Ok, ahora el otro transacción, y te voy a enseñar el recibo. Compré lo Robitussin otra vez, pero esta vez yo compré también los pintalabios. Estos pintalabios de L'Oreal. Let me show you. These lipsticks for L'Oreal. There's, miro un cupón. There's a $2 video value, right? And there's a $3 coupon that came this week. Miro un cupón de 3 pesos esta semana que pasó y un video value de 2 pesos. Aquí está. Okay. Y es compra uno y te devuelven uno, te dan uno a mitad precio. So it's buy one, get one half price. These are $6.99 a piece. This one came out to be $3.49. So two of them came out to be $10.48. I had $10 worth of coupons. So it came out to be 48 cents for two of them. I could have bought the cheaper one and it would have been a money maker for me. But I wanted to get these. Podía comprar los pintalabios que están más baratos, pues yo quería comprar estos pintalabios que valían un poquito más, pero me salieron a 28 centavos por 2, 24 centavos cada uno. So he got my receipt. Oh, y el cupón no entra. I don't know what it is, but the coupon won't go through. So they had to manually put it in. So there it is. There's no up rewards. No hay ninguno up rewards con eso. Pero si ve aquí. Faiso. Compré los dos de esos de medicina. La de Robitussin. And it's tracking. ¿Lo ve ahí? Ok, esta segunda parte. La misma. Hice la misma transacción otra vez. Con la misma cosa. Right, pagué mis los centavos que era. Llegué a los $30 y me dieron los 10 pesos para atrás de Fiverr. Ok, hasta la próxima, mi gente. Los vemos. Bye.